僕らは昔からそういう風に教わってきたはずだよ。直接的に言葉で言われなくたって僕らを取り巻く世界を見ればわかるよね。テレビやネットや新聞から垂れ流される希望あふれるメッセージがそう言ってるもん。勝てない人間も頑張らない人間も頑張っても勝てない人間も等しく無価値でクズなんだって。価値ある人間とそうでない人間って生まれた瞬間から明確に分かれているんだ。ダメな人間はどれだけ努力したって価値のある人間にはなれっこない。努力が成功を生むなんてとんでもない誤解だよ。世界がそんなに簡単なわけないもん。小型犬がどんなに頑張ったところで大型犬にはなれないし、ペンギンがどんなに頑張ったところで空を飛べるようにはならないんだ。つまりダメな人間っていうのは何をやってもダメなんだよ。才能ある人間はなるもんじゃない。最初からそれだけの器を持って生まれてくるものなんだ。そう、君たちのようにね。だからこそ僕はみんなを尊敬しているんだよ。あ、言っとくけどこれは憧れなんかとは違うからね。憧れって自分がそうなりたいと願う気持ちでしょ。僕のはそんなずうずうしい気持ちとは違うんだ。僕のはなんていうかもっと純粋で無償の愛みたいなもんなんだよ。だからさ、信用してほしいんだ。僕を殺すのは構わないけど、それなら僕にも協力させてほしい。犯人が生き残ろうとそれ以外のみんなが生き残ろうと僕はどちらでも構わないよ。僕はどちらにも頑張ってほしいだけなんだ。僕はその先にある絶対的な希望をこの目で見たいだけなんだ。うん、僕は本当についてるよ。希望と希望がぶつかり合って輝きを放つ瞬間に僕みたいな人間が立ち会えるなんて。だからお願い、僕にも協力させてよ。僕を殺すつもりならぜひその計画に参加させてほしいんだ。みんなが輝くために僕を踏み台にしてほしいんだ。いい具合に僕を殺してほしいんだよ。¡Oh, cierra la boca! ¡Oh, venga ya! No hacía falta ser tan borde. ¡Ah, con lo mucho que se ha sincerado Senpai y que le tratéis tan mal! Eso sí que no es justo. Pero la vida es así. Nada justa. Capítulo 2. Espuma y castigo, muerte y cocoteros. Días, bueno, atípicos. Togami y Anamura murieron anoche. Una experiencia así no cambia el hecho de que pueda morirme de hambre. ¿Eh? ¿En serio? Eso es... ¡Jo! ¡Qué pensamiento tan simple! Lo aprendí de primera mano mientras me dirigía al restaurante con paso triste y taciturno. ¡Ah! ¡Hinata! ¡Ya estás aquí! ¡Buenos días! Ah. ¡Hey!
Buenos días. Justo como pensaba, el ambiente del restaurante es bastante deprimente. Pero después de lo que pasó ayer, era de esperar. Togami, que se autoproclamó nuestro líder, fue asesinado. Y la persona que lo asesinó fue nuestro amigo. Y ese amigo también fue asesinado delante de nuestros ojos. Después de presenciar algo semejante, es imposible no estar triste. Chicos, no tenéis buen aspecto. Tenéis cara de haber ido a dos funerales seguidos. Aunque supongo que hay gente que no está tan triste. ¡Date! Eso es lo que ocurrió. Togami y Anamura fueron asesinados. ¡No hablo contigo, zorra asquerosa! ¡Ah! Pequeña, tendrías que medir más tus palabras. Solo dejo caer la idea. ¡Ah! ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¡Demo! Aún así, entiendo lo del señor Manitas de Cerdo. Pero, ¿por qué os pone triste la muerte de Anamura? ¡Oye, oye! ¿A qué coño te refieres? ¿Usted? Bueno, era un pirado que mató a otra persona. Se merecía lo que le pasó. Uy. Entiendo cómo te sientes, pero estás yendo demasiado lejos. ¿Arere? ¿Eh? ¿Está bien eso de defender a un asesino? ¿Es que intentáis justificar un asesinato? Ya. No, esa no es mi intención, pero... ¡No! Entonces tendrás que odiarlo más que nunca. Odiarlo desde el fondo de tu corazón. Es un cretino estúpido y asqueroso que cometió el crimen más repugnante posible. Se merecía morir. De hecho, me alegra que fuera ejecutado. Si hubiera podido, le habría escupido. ¡Vaya! Hasta yo tengo mis límites por las mañanas, pero esto... ¡Uf! Es demasiado temprano. Ni siquiera me he tomado una taza de café. ¿Qué pasa? ¿Es que un cerebro de mosquito como tú tiene alguna queja? Bueno, no es eso, pero... ¿No notáis ese olor? ¿Eh? ¿Otra vez? No me digas que... Más vale que no sea otro cadáver. No, no es olor a sangre esta vez. Pero hay algo que huele fatal. ¿Huele fatal? Es como un bar o una discoteca después de cerrar, ya sabes. Ya. ¡No sé a qué huele eso! ¡Menuda vida has tenido, ¿no? ¡Anda, mira! Pues, Kasu, la verdad es que... aquí... La verdad es que sí. Aquí la gimnasta presente ha tenido una vida tremendamente difícil, pero... ¿Quién soy yo para hacer semejante spoiler? Ahora que lo mencionas, sí que huelo algo. Como una alcantarilla o basura en descomposición. ¿Qué? ¡Yo sé lo que es! ¡Seguro que es el aliento de Ninadi! ¡Me has pillado! Tío, Neko, que no era un halago. En serio. Que es todavía la mañana, por favor. O sea, podemos esperar hasta la tarde y eso. Si no ha dicho nada gracioso, ni mucho menos. No, no es Nidai. El olor viene de... ti, Sayonji. ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Sayonji, estás podrida! Los ojos me escuecen por ese hedor. Como si fuera a ocurrir un eclipse demoníaco. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa, pequeña? Ya no es tan divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando alguien se mete contigo, ya no es nada divertido. ¡Ah!
A eso se le puede llamar un poco de justicia. ¿Uya, uya? ¿Oh? ¿Se ha puesto a llorar? ¡Choto! Os lo tengo dicho, que sois unos insensibles. ¡Girida! ¡Ah, no! En realidad no huele... ¡tan mal! Es decir, si respiro por la boca y tal... ¿Pero te estás bañando o qué? ¡No! No, ¿no te has bañado? ¡No, no es culpa mía! ¡No puedo atarme la banda del kimono yo sola! ¡Ey, Sayonji! No hace falta que te pongas así. Yo te ayudaré a atarte la banda, ¿vale? ¿De verdad? Solo sé hacer nudos sencillos, pero... si quieres, puedo enseñarte. ¡Viva! ¡Te quiero, Koizumi! ¡Voy a darte un beso! ¡Ey, Sayonji! ¡No tienes que abrazarme! Parece que te ha cogido cariño. Bienvenida al mundo del amor entre chicas. Cuidado que con la humedad resbala. Esto ya sí que no me pongo. Un poco de Yuri Mañanero... No me pongo para nada. Aunque claro, a ver, aquí la pequeñita es una loli. Bueno, yo mejor me callo. Y de repente, el ambiente ya no es tan tenso. ¡Claro que no, Hajime! Eso es el efecto Yuri, que consigue que, bueno, que el ambiente no sea tan tenso. Bueno, tan tenso en plan... en ese plan. En el otro plan sí que se puede ser tenso y tal. Bueno, supongo que es mejor que estar deprimidos todo el tiempo. Si estuviera yo solo, no hubiera podido dejar mis sentimientos a un lado y seguir adelante. Supongo que se lo tengo que agradecer a todos ellos. De todos modos, ¿qué ha pasado con Kusuryu y Komaeda? Parece que no están aquí. Ah, ahora que lo dices, es cierto. Antes he visto a Kusuryu cerca del hotel. Le he invitado a desayunar, pero se ha negado. Bueno, es típico de Kusuryu, pero... ¿A quién le importa Komaeda? Está maldito. Un niño que atrae la mala suerte, por así decirlo. Bueno, puede ser, pero... ¡Para que lo sepáis! ¡Yo no sé nada! ¡Oh, venga, Neko! Nadie lo había insinuado. Todavía. Desde ya os lo digo, no sé nada de nada sobre Komaeda. Tío, que nadie te está inculpando ni acusando de nada, ¿sabes? Tienes razón, olvidadlo. Olvidémonos de ese rarito de una vez. Ajá. Y vosotros no sois nada sospechosos. Ajá. Kasu, Neko... Tíos, mentís de pena. ¿Arere? Se están comportando de forma sospechosa, ¿verdad? ¡No soy sospechoso! ¡Exacto! ¡No soy sospechoso! ¡Anda! ¡Qué oportuno como siempre! ¿Qué pasa? ¿Es que han raptado a alguien o algo? ¡Oh! Tan oportuno y tan acertado. Este es nuestro director. ¡Justo a tiempo! ¿Justo a tiempo? No, nada. No lo pillo, pero debéis haberme echado mucho de menos. Gracias a mi monería, vuestra visión de la vida ha cambiado y no podéis vivir sin mí, ¿eh? No puedo evitarlo, ¿sabes? Mi cuerpo reacciona ante Monokuma, él solo. ¿Algo así? ¿A quién le importa? Date prisa y dinos qué haces aquí.
Para ser sincero, yo también busco algo. Mi valioso sirviente ha desaparecido. ¿Sirviente? Ya sabes, mis monobestias. Ha desaparecido una de ellas. ¿Eh? ¿Ha desaparecido una de las monobestias? ¿Puede que me pasara ahorrando en su comida? ¿Me estarán boicoteando? Pero, el más débil de la Liga de los Cuatro, ¡qué vergüenza! Una monobestia cae ante un simple humano. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? ¡Vamos! Quiero oírte gritar. Voy a crear música celestial para tus oídos. Tanaka. Deberías dejar de jugar con ese oso de peluche. Y me siguen llamando oso de peluche. Oh, bueno. Parece que vosotros tampoco sabéis nada sobre mi monobestia. Será mejor que no le dé demasiadas vueltas. No quiero quedarme calvo de preocuparme tanto. Un sabio gato robot dijo una vez: tenemos los ojos delante para poder seguir avanzando. Siendo sincero, siempre he creído que era un mapache robot. En serio, siempre juraría, de hecho, apostaría a que era un mapache y no un gato. Tras decir esas palabras que no sonaban tan familiares, Monokuma desapareció de nuevo. ¿Masaka? ¡Ey! ¿Qué creéis que ha querido decir? Ha dicho algo de que una monobestia ha desaparecido. La única posibilidad que se me ocurre es... No. ¿Interrumpo algo? Puedo volver más tarde si queréis. Entonces fuera. ¡Ah! Al menos pídemelo de buenas maneras. Ah, antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Tiene algo que ver con la monobestia desaparecida? ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Tará! ¡Yo soy la que ha derrotado a la monobestia! ¿Has sido tú? ¿Derrotar a ese monstruo? ¿Cómo te las has apañado? Os lo contaré en otro modo de juego. ¡Jo! ¡Qué sutil, Monomi! En serio, ¡qué sutileza! ¿Cómo se nota que eres toda una chica mágica? Lo sé, yo también soy muy sutil. Lo importante es que he desbloqueado la primera... Bueno, la puerta del puente. Si la puerta está abierta, significa que podemos ir a la otra isla cruzando el puente, ¿verdad? ¿Eso es cierto? Es totalmente cierto. Ahora que podéis ir a más áreas, vamos a llevarnos bien y a vivir felices. Esta vez de verdad. ¡Amor, amor! Vivir juntos en esta isla no es lo importante. Tenemos que encontrar una forma de escapar. No. Pues claro, nuestro objetivo es escapar de esta isla. ¿Eh? Nadie quiere vivir en una película de acción y aventura al más puro estilo de Hollywood. Quiero una vida donde pueda ser una más del montón, donde no pase nada. Eso me parece mejor. ¡Bien! Si encontráis algo que puede usarse como material para una barca, ¡decídmelo enseguida! Parece que os habéis puesto de acuerdo en seguir un camino diferente al que tenía planeado. ¡Dispersémonos! Ha llegado el momento de liberar el sello maldito. Bien, dejádmelo a mí. Yo encontraré una forma de salir de esta isla. ¡Eso es imposible! Ya no es posible abandonar la isla. ¿Cómo que ya no es posible? ¿Qué significa? Vaya, qué forma de cortar una conversación. ¡Ah! ¡Oy, oy! Hajime, deja esa cosa en paz de una vez. Ya sabes, es lo mismo que Monokuma. Será mejor que no hables demasiado con ella. Tienes razón. Parece que todos han centrado su atención en explorar la nueva isla.
Esperando encontrar algo que nos ayudara a escapar de esta situación, salimos todos del restaurante. ¿Todos? ¿No? No, por lo visto estas dos todavía se quedan aquí. No sé por qué, pero mi espíritu aventurero ahora mismo está activado. De hecho, no podría estar más activado. El espíritu aventurero. Una isla nueva, ¿eh? Supongo que debería ir a buscar pistas yo también. ¡Eh! ¡No puedes! ¡Me has prometido que matarías la banda del kimono! Bueno, podemos hacerlo cuando hayamos explorado esa isla. ¡Pero! Si no me doy un baño enseguida, me volverán a... llamar apestosa. Van a... meterse conmigo otra vez. Vale, vale. Vamos a darnos una ducha ligera entonces. ¡Viva! Vamos a lavarnos la una a la otra. ¿Eh? ¿Lavarnos la una a la otra? Espera un momento. No creo que deba entrar yo también. ¡Vamos, vamos! Las dos somos chicas. No seas tan tímida. Pero... ¡venga, vamos! ¡Ay! Yuri Mañanero. Es imposible no alegrarse el día después de esto. Sayonji cogió la mano de Koizumi, sonriendo como un niño al irse de excursión, y fueron hacia las cabañas. ¿Lavarse la una a la otra? No debería. ¿En qué estoy pensando? Como me pillen, me caerá la bronca del siglo. ¡Ay, Yajime! Amigo mío, esto es el espíritu aventurero. Solo ante el peligro. Solo ante... una buena dosis de Yuri Mañanero. Solo ante eso. No hay nada más que añadir. Pero... hasta yo tengo impulsos masculinos moviéndose en mi interior. Joder, eso sí que es sutil. ¡Wow! Menudo ataque de sutileza. ¿Eh? Decidido, tengo que hacerlo. Con este pedazo de castaña viril. Joder, ya vamos con la segunda sutileza del día. Impulsos, castaña, impulsos, castaña. Impulsos y castañas, castañas, impulsos y castañas crecen en mi interior. Ajime, ¿qué te has tomado? En serio, yo quiero lo mismo. No puedo seguir ocultándolo. Eso es, lo conseguiré. Saciar los impulsos de mis castañas. Creo que alguien tiene que hacer un análisis de drogas al zumo. En serio. Y entonces vi más allá de la neblina y el vapor. Vi la castaña. ¡No! El impulso mismo de esta isla. ¡Ay! Lo que daría yo ahora mismo porque Teru estuviera aquí. Estoy seguro que... sigo pensando que las lolis tienen que tener un poco de protección en este aspecto, pero... Ajime, vas a ir al infierno, ¿sabes? Bueno, ahí nos harás compañía a Senpai y a mí. Va a ser divertido. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Esa pregunta... música para mis oídos. ¿Cómo se puede hacer una pregunta tan hermosa? ¡Oh! Ajime, no sé yo si has heredado... la esperanza de Teru, pero... toda su... pasión interna...
Siendo sutil, claro está. Sí que las he heredado. Igual que unas castañas asándose en el fuego, mis impulsos hierves. Hierven, eso es. Mis impulsos hierven, se agitan y descargan en mi corazón. Y en otra parte, pero esa parte mejor no mencionarla. Sí, porque, bueno, nos estaríamos metiendo en terreno peligroso. Muy peligroso. Espera un momento, ¿yo siempre he sido así? Ay, Yajime, así que te van las lolis, ¿eh? Las lolis y las pelirrojas. Vas a ir al infierno, colega. Bienvenido al club. Es como si hubiera perdido de vista mi propio ser. Pero tampoco puedo borrar de mi mente lo que he visto. Supongo que lo dejaré pasar y ya está. Ya, sí, ya está. Has ido a espiar a dos jóvenes inocentes y puras damiselas y vas a hacer como que no ha pasado nada. Ay, Yajime. ¡Qué malvado eres! No, no, pero en serio, hay que proteger a las lolis. Por favor, nadie quiere a un loliconero. Sí. Allí me hay que proteger siempre a las lolis. Siempre. Pero bueno, era una ocasión que solo... no se podía desaprovechar esta ocasión. Es una de esas situaciones en las que uno no puede decir que no. Aunque lo intente mucho, no se puede decir no a semejante situación. Es... bueno, es imposible. Y ahora centrémonos en lo que de verdad importa. Sí, ya ha pasado el Yuri mañanero, así que... bueno, pues a ver, ¿dónde está esa monobestia desaparecida? No, esta no es. Bien, es esta. Tiene razón, la monobestia que bloqueaba el puente ya no está. Además, la puerta que bloqueaba el puente está abierta. Supongo que Monomi tenía razón. ¿Qué habrá más allá del puente? Bueno, supongo que tendremos que averiguarlo. Ese es el espíritu, amigo mío. Bueno, no es momento de ponerme a hacer observaciones. Puede que aquí haya alguna pista que nos ayude a abandonar la isla. Tengo que encontrarla. A ver, ¿qué pone ahí? Denice a... 20 MTs. Henglik Campo Koshu a 200 MTs. Y lo del cartel del medio, vete a saber lo que pone en ese cartel. Oh, unas ruinas antiguas. Será cosa mía, pero estas ruinas me recuerdan... oh. Mejor me callo. ¿Qué es este edificio tan enorme? Este ambiente recuerda al de unas ruinas antiguas, pero esa forma no parece ninguna ruina. Ay, Chiaki, tan adorable como siempre. No sé cómo puede dormirse en semejantes sitios. Nanami. Ah, disculpa, estaba descansando los ojos. Yo a eso no lo llamo descansar los ojos, estabas totalmente dormida. Y estando de pie. Sí, la verdad es que lo que hace que todo esto sea incluso más sorprendente. Da igual. ¿Qué es este edificio tan gigantesco? Parece una ruina, o una especie de localización emblemática. Unas ruinas antiguas. Así que no soy el único que lo piensa. Pero no parecen unas ruinas típicas, ¿no crees? No sé cómo expresarlo con palabras, pero... te comprendo. Es un edificio misterioso. Parece un lugar importante. Un lugar importante.
Voy a examinar la zona un poco más a fondo. Así que, si quieres, puedes marcharte. Vete a otra parte, vamos. ¿Está echándome? Probablemente quiera estar un rato a solas, para poder dormir sin que la interrumpan. Vale, me voy, pero no te duermas en los laureles. Literalmente. Si encuentras algo interesante, házmelo saber. Confía en mí. ¿Será posible? Está empeñada en ir por libre, pero esa sonrisa tan inocente... Es imposible decirle que no así. ¡Ay, Ajime, Ajime, Ajime! Primero... te cuelas en unas duchas, ahora... te dejas seducir por una sonrisa inocente de la súper adorable Nanami. ¡Ay, Ajime! ¡Qué salidito que estás hecho, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué salido! Reconócelo, hombre. A estas alturas ya no engañas a nadie. Y la verdad es que te entiendo. Hay situaciones en las que uno simplemente no puede decir no. Vaya, aquí hay una cantidad increíble de libros. Debe ser una biblioteca. De todas formas, es bastante impresionante. Es una biblioteca enorme, pero aquí no hay más seres humanos. Justo como pensaba, no sería descabellado suponer que esta isla también está deshabitada. Peco tan observador como siempre. Eso sí que no me sorprende. ¡Qué sorpresa! No habría imaginado encontrar un edificio tan espléndido. Es comparable a la biblioteca nacional de mi patria. Pero, ¿no es extraño? Es decir, ¿hace falta una biblioteca así en un resort? Tienes mucha razón. Y como era de esperar, aquí tampoco hay nadie. Tienes razón. El hecho de que seamos los únicos humanos por aquí es lo más raro de todo. ¡Tara! ¡Monami está aquí! ¡Estoy leyendo un libro! ¡Ah! Ya que estáis aquí, ¿queréis que os explique qué es esta biblioteca? Ya veo. Tienes escrito en la cara que soy una molestia. Estaba más animada de lo habitual y ahora me siento hueca. ¿Y esa explicación? Bueno, todos sois estudiantes, ¿verdad? Pensaba que necesitaríais un lugar para estudiar. ¡Así que os he preparado esta biblioteca! ¿Tú la has preparado? Así podréis estudiar en un buen ambiente. El deber de un estudiante es estudiar. No te pongas en plan profesora. ¡Pero soy una profesora! Eres incluso más desconcertante que Monokuma. ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Qué te propones? ¿Verdadera identidad? ¡Qué tontería! ¡Adiós! Huir en cuanto las cosas se ponen feas. Eso es aún más sospechoso. No puedo creer que ella preparara este edificio tan grande. Sí, probablemente esté mintiendo. Según esta guía de la isla, muchos de sus huéspedes son adinerados y se quedan durante semanas. Probablemente todo esto sean donaciones suyas. Espera, ¿acabas de decir esta guía de la isla? La he encontrado en la biblioteca. ¿Quieres echarle un vistazo? ¿En qué idioma está? No tengo ni idea. ¡Deva! ¿Estás de coña, no, Ajime? ¡Hola! ¡Sí, se podía leer perfectamente! En ese caso, yo te la leeré. ¿Puedes leerlo, Sonia? Puedo hablar 30 idiomas de forma fluida. Es un requisito para los miembros de la familia real. ¿30 idiomas? ¿Es que la familia real no tiene límites? La verdad es que esta princesita... vaya. Supera de lejos mis expectativas. La isla Jaberbok es una pequeña isla del Océano Pacífico, famosa por ser un paraíso en un verano eterno. Al menos,
Eso es lo que dice. Esto es lo que Togami nos dijo. La isla Jabberwock está formada por una pequeña isla central, rodeada de otras 5 islas. Las islas exteriores fueron convertidas en resorts, mientras que la isla central alberga un gran edificio administrativo. ¿Eh? ¿Qué extraño? Quiero decir, ¿la isla central de la isla Jabberwock? No había ni rastro de edificios. Lo único que había allí era el monte Monokuma y el parque. Además, según esta guía, dice que había una estatua de bronce en el vestíbulo de ese edificio que simbolizaba la isla. ¿Crees que se referirá a...? ¿Se referirá a esa estatua de bronce que se convirtió en las monobestias? Pero esa estatua estaba en mitad de un parque, no en el vestíbulo de un edificio. Y eso no es todo. Hay otra descripción que me resulta extraña. Según esta guía, la única forma de viajar entre las 5 islas era en barco. ¿Eh? Muchos querían puentes, pero a algunos les preocupaba su impacto ambiental, así que no se construyeron. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué estamos usando para movernos por las islas? Existe la posibilidad de que este sitio sea una isla artificial como la Palma Yureima. ¿La Palma Yureira? ¿Isla artificial? La Palma Yureira es un edificio... Bueno, es una enorme isla artificial y un punto turístico situado en el Golfo Pérsico. De igual forma, esta isla podría ser una isla artificial creada para parecerse a la isla Jabberwock. Eso explicaría por qué somos los únicos que hay en esta isla. Bueno, de todas formas, algo así sería imposible. No puede ser que una isla de ese tamaño sea artificial. Además, esta guía debe ser muy antigua. Contradice todo lo que hay en la isla ahora mismo. ¡Vaya, vaya! Tienes mucha intuición al suponer que esta isla es artificial. ¿Y ahora apareces tú? Sin embargo, esos tipos son los únicos que podrían hacer algo a una escala tan enorme. ¿Esos tipos? La pista es, ya sabéis, la enorme organización de la que hablabais antes. Es cierto que esos tipos merecen que digan que son un grupo horrible. ¿De quién estás hablando? ¡Ups! Me he ido de la lengua. Será mejor que me vaya antes de que se filtre por internet. ¡Espera un momento! Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Monokuma desapareció como siempre. ¿Masaka? ¿Es posible que esta isla sea totalmente artificial? No puede ser verdad. Es imposible. Seguramente esa guía sea demasiado vieja y punto. ¿Desよね? Tienes razón. Eso es. Es obvio, solo dice esas cosas extrañas para confundirnos. Mierda, no pienso picar con algo así. ¿Picar con qué? Que yo sepa, Monokuma no ha dicho ni una sola mentira. No ha dicho ni una sola mentira, pero la verdad es que Sonia... ¡Vaya! Lo dicho, la princesita está superando todas mis expectativas. ¡Qué intuición tan aguda! Suponer que esta isla es artificial. Oh, eso sí que... Vaya, menuda teoría tan... intuitiva. Apareció un Monokuma surfero. No pude evitarlo. Una estatua en bronce de Monomi. Bueno, Usami. Antes de que Monokuma la remodelase. Parece que se rompió al caerse. Que hasta tus estatuas las traten como basura... es muy triste. ¡Vaya! Hajime, qué profundo te has puesto. Una estatua de bronce de Monomi, bla 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 bla, que sí, lo hemos pillado. ¿Ok?
Que sí. Ah, vale. Un poco más al fondo, ¿eh? Oh, hoy estás tú también muy sutil. ¿En qué lenguaje están escritos los libros de esta estantería? Si no conozco el idioma, no me voy a molestar ni en intentar leerlos. ¿En qué idioma están estos libros? ¿Francés? ¿Italiano? No tengo ni idea. ¡Qué descripción tan interesante! ¿Qué estás leyendo? ¿Son libros sobre política o algo relacionado con la filosofía? Esta tía me encanta, en serio. Esta princesita es una caja de sorpresas, por favor. Es imposible no acabar prendado de ella. ¡Ay, Kasu! Pero qué buen gusto tienes, joder. ¡Qué buen gusto! El nuevo número de la revista Ocultismo destapa los misterios y las maravillas del mundo. ¡Qué sorpresa! Tampoco la leo siempre. Estoy leyéndola solo porque hay un artículo especial sobre asesinatos en serie. Bueno, sobre asesinos en serie. Menuda excusa más mala. Parece que el escritor tiene muy buen gusto. Es decir, menciona hasta a la genocida Su en el artículo. Esa genocida Su, o como se llame, me parece haber oído hablar antes de ella. La genocida Su es un presunto asesino en serie japonés conocido hasta por internautas ocasionales. Es muy popular entre los jóvenes y es famosa por escribir mensajes con sangre en la escena del crimen. Al parecer es un estudiante de instituto que lleva un uniforme de colegiala. ¡Ten cuidado, Hinata! ¿Pero tiene idea de cuántas chicas de instituto llevan uniforme de colegiala estos días? ¡Ah! Este es mi favorito. Kira Kira-chan. Es un sujeto habitual en este tipo de exclusivas. Por si acaso, será mejor que te lo explique. Kira Kira-chan es un asesino en serie que se autodenomina el aliado de la justicia. Kira Kira-chan es un encantador asesino en serie que usa máscaras de superhéroes y solo mata criminales. Sonia, cálmate. ¡No, no, Hajime, tú a callar! Deja que la princesa se motive. ¡Deja que se motive! ¡Adelante, Sonia! Gracias a la máscara que se pone Kira Kira-chan, nadie sabe su auténtica edad ni su género. Después de todo, es imprescindible que los asesinos en serie sean misteriosos. Todo un experto, sí señor. Vosotros dos. Llevo un rato escuchándoos, pero... ¿Por qué habláis de simples asesinos con ese entusiasmo? Yo no he dicho nada aún. Espera, por favor. Es un error de referirse a estas personas como simples asesinos. Entrar en contacto con un sistema de valores diferente al tuyo es algo fascinante. Los asesinos en serie, su sistema de valores difiere mucho de la norma. Es una existencia maravillosa. ¡Ah! Estoy intrigada a tope. Es como una situación tipo chica enamorada de chico malo. ¡Ay, Hajime, ya sabes qué hacer! Tienes que ser el chico malo. ¡Ya sabes qué hacer! Tienes que matar a alguien. ¡Mata a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Mata a Nagito! ¡Mata a mi senpai! Perdón, eso... Uy, creo que se me ha escapado eso último. Perdón, ¿de qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! Hajime, tienes que ser un chico malo. Tienes que conquistar el corazón de Sonia. Y arrebatárselo a Kasu. ¡Oh! Me encantan todas estas cursilerías. Aún así... Una princesa obsesionada con asesinos en serie es muy diferente. Hajime, tienes que quitarle, arrebatarle el corazón de Sonia a Kasu. Tienes que hacerlo. ¡Hazlo! 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 Bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Medicamentos, pomadas, compresas... ¿Detergente? ¿Por qué hay detergente aquí? O sea, ¿esto es una farmacia?
A ver, ¿el detergente que pinta aquí? Como no sea para quemar heridas y para matar de dolor a alguien... Vete a saber. Hola, Mikan. ¿Qué te pasa? Ah, lo siento. Me he emocionado y he empezado a gritar. Es que me alegra tanto que alguien quiera hablar conmigo. ¡Ay! Mikan, por favor, tienes que tener un poco más de autoestima. Antes, la gente o bien me odiaba o les daba asco. ¡Qué dos opciones tan tristes! Cambiando de tema, esto es una farmacia, parece muy grande. Aunque también está vacía. Con estos suministros médicos, creo que podremos tratar la mayoría de las lesiones y enfermedades. Si te encuentras mal, dímelo. Te pondré inyecciones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantasía de la enfermera! ¡Oh! Hajime, eres... ¡menudo perro que estás hecho! No, ¿qué digo de perro? ¡Menudo oso que estás hecho! Primero... espías a dos jóvenes señoritas, después te conquista la sonrisa inocente de Chiaki, después esa confesión de una princesa y ahora una indirecta muy directa de una enfermera. Hajime, qué oso que eres. Muchas inyecciones. ¿Qué peligro tiene? Creo que voy a pasar de las inyecciones. ¡Aguafiestas! ¡Aguafiestas! En serio, no sabes lo que te pierdes. Bueno, creo que... yo no puedo aguantar tanto. Soy ahora mismo un cúmulo de emociones. Hajime, eres... ¡Ay, qué oso que estás hecho! Menudo oso. Bueno, creo que... por hoy ya hemos tenido bastantes emociones fuertes. Yo, por mi parte, habría... bueno... habría hecho algunas cosas y, en fin, pero... lo que ha hecho Hajime ha sido, bueno... un digno ejemplo de un gran sentido de la aventura. Aunque se puede mejorar. Pero, bueno, es un buen comienzo. Así que, lo dicho, esto... ¿de qué estábamos hablando? Vaya, hasta yo pierdo el hilo de mis conversaciones. Qué fastidio. En fin... aquí nos quedamos, pero la diversión no ha hecho más que empezar, así que... volveremos en un... abrir y cerrar de ojos. ¿En un tris? Tengo que pensar una forma de despedirnos, sí. Para la próxima, quién sabe. Sí, tengo que pensar una forma molona de despedirnos. Pero bueno, en fin, nos vemos.